explicar que la pasta dental no es necesaria realmente para poder ella tener una salud dental correcta. Había una brigada tanto de medicina general como todos estaban ahí, todos, pediatría y todos. Y me acerqué al área de odontología a sacar una pastita dental chiquitita para regalársela a ella. La cosa es que ella estaba muy emocionada, muy agradecida, le enseñé cómo se usaba, me dijo que picaba, yo me reía, pero me regañaron. Me regañaron porque me dijeron de que si yo podía darle pastita a uno, tenía que darle pastita a las otras 150 niñas que estaban ahí. Y yo quedé en shock y dije yo, la necesidad para estos niños es tan grande y somos tan poquitos los que estamos ayudando. Y tuve una responsabilidad en ese momento y dije yo que ningún niño que se me acerque le voy a negar ayuda. Porque el doctor me regañó porque eran 150 niños y yo a uno había ayudado, pero para mí ese uno ya es un cambio. Yo pude ayudar a uno. Si Polet puede ayudar a uno, ya son dos. Y si usted puede ayudar a uno, ya son mucho más. Y así lo tomé yo. No el regaño, pero la importancia de ayudar. Todos, siempre. Mira, qué macaneado. Y es que es una realidad que sucede no solo en nuestro país, sino que sucede en un montón de lugares del mundo donde, imagínate, algo que vos, o sea, para vos una pasta dental es una pasta, pues, y si no te lavas, ya sabes que te van a andar apestando la boca, o sea, cosas que son sí necesarias en nuestra vida cotidiana, en nuestra higiene, y que hay personas que ni siquiera las conocen, o sea, impactante. Es más, hay mujeres que necesitan algo para el dolor, hay mujeres que, es más, usted en su casa hay tratamientos que deja vencer, pastillas que deja morir, y usted dice, no, es que esa pastilla nadie las ocupa. Sí las ocupan, y muchas personas caen muy graves por no tener una pastilla que es de libre venta, es solo que no todos tienen para comprarla. Así que usted dice, ay, es que solo es un poquito, sí, pero ese poquito le ayuda a una persona. Repliquémoslo, hagamos de una persona cientos y cientos de personas, créanme. Por favor, escuchemos a Natalia. Y es que me encanta porque sí, es una realidad de muchas familias, lamentablemente. Pero hablando de familia, contame tu familia, Natalia. ¿Cómo has sentido también el apoyo de ellos acá durante la primera temporada? Y yo quiero mandarle un saludo muy especial y un abrazo a Lidia, quien es tu hermanita. Les voy a contar una anécdota con Natalia a ustedes. Que siempre dice, bueno, cuando estamos en camerino y la estamos arreglando, ella siempre habla de su hermanita. Y que mi hermanita. Yo me imaginaba a usted una niña, literal, de que unos 8 o 10 años. ¿Sabe cuántos años tiene su hermanita? ¿Cuántos años tiene tu hermanita, Natalia? Me va a matar si digo. Tiene 30. 30 años. Y yo decía, Natalia, ¿en serio? Pero ella es para ella su hermanita. Y bueno, que es más grande que yo. Pero súper bella la Lidia, que le mandamos un abrazo. Y a qué quiero llegar con eso, de que la vimos durante toda la temporada como hermana, apoyándote, ayudándote de repente en las cosas que tenías que mencionar, que no se te escapara nada. Y qué bonito ver ese apoyo así en tu familia. ¿Ellos qué te dicen aparte, o sea, aparte de ella, que es su hermana? Tengo de todo un poco. Tengo a mis tías que me regañan por no apoyar a los que ellos apoyan. Eso no está en mis manos y quiero que lo sepa todo mundo. Ni Polet ni yo estamos involucradas en esa parte. Esos son netamente los jueces. Es más, ni producción está involucrada en esa parte. Esos son los jueces, así que con ellos. Pero tengo a mis tías que, ¿por qué no apoyaste aquí? ¿Por qué no apoyaste? O sea, tía, no puedo. Tengo a mi mamá que siempre me dice, me gusta cómo te visten, me gusta cómo te arreglan, qué bonito el maquillaje. Ella es más así como, ¿cómo me miro en la televisión? Mi papá que siempre está preocupado, como, hijita, pero no estás recibiendo hate, te quieren. Y así, papá, todo bien, no te preocupes. Mis hermanas que quieren saber cómo es adentro, detrás de cámaras, y para eso está Pole Ríos. Y ella muestra todo el tras cámaras. Y así, todos tienen diferentes opiniones, pero al final todos miran el programa y todos me apoyan, así que estamos bien. Ay, bueno, un saludo para toda la hermosa familia de Natalia. Pero ¿qué hace Natalia una vez se baja del escenario? Una vez se apagan las luces, no estás en el escenario de los sueños. Natalia Villars, ¿a qué se dedica? Soy rescatista animal. Yo rescato un montón de animales, entonces normalmente cuando salgo del escenario y me quito la pestaña, me toca ponerme zapatitos y jeansitos, irme a mi casita y ver a mis animalitos, porque sí son un montón, perritos, gatitos, tortuguitas, loritos, de todo. ¿Cuál ha sido el animal más extraño que la persona ni siquiera se puede imaginar que has tenido en tu casa como rescatista de animales? Los bomberos rescataron a un osito
mielero y estuvo en mi casa el osito mielero. También estuvo un osito perezoso de tres dedos. También estuvo él. Creo que esos han sido los animales más exóticos que uno dice, un oso en Honduras. Madre, no es el oso aquel. Son ositos de otro tipo. Y esos, creo que eso ha sido lo más raro. Tuve unos pisotes también. Sí, sí, unos pisotes. Coatis, la gente. Ok, la gente los conoce como pisotes, pero se llaman coatis. Coatis jamás lo había escuchado. Pisotes sí. Vaya. Ay, tan lindos los pisotes, va. Pero. Ya, hombre, pónganse serios. Natalia, pongámonos serias, por favor. Te felicito no solo por esa labor que haces acá, sino por ser rescatista de animales. Por favor, más que se reproduzcan más Natalias Villars en el mundo. Todavía falta muchísimo más. Falta el tercer programa de casting, que vamos a seguir descubriendo esa nueva era de talentos. Y ojalá ustedes sigamos viendo estas cosas que de verdad valen la pena. Natalia, nos vamos a un corte. Ya regresamos, hay mucho más por ver todavía, mucho más por conocer y mucho más para que usted vea el trasfondo de Yo Me Llamo. Ya regresamos. Este segmento es presentado gracias a Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip, un producto de Laboratorio Spy. Y ahora Sudagrip Caramelo, con extractos naturales, menta, eucalipto, jengibre y bálsamo, que alivia los malestares comunes de la tos, garganta irritada, resfriados y gripe, proporcionándole una agradable sensación de frescura. Y ahora, gracias a Sudagrip, vamos a disfrutar de la canción de hoy. Ese segmento que me encanta un montón porque recordamos esos momentos del escenario de los sueños, de las presentaciones de nuestra primera era de talentos y que desde ya me emociona cuáles van a ser esas próximas estrellas del país que nos van a demostrar en el escenario que sí se llaman. Pero mientras tanto, vayámonos con nuestro querido Marco Antonio Solís, el Buki que nos regaló muchísimas presentaciones bellísimas y Mi Eterno Amor Secreto fue una de esas presentaciones, así que disfruten. Gracias a Sudagrip. Te juro que nadie más, mira a ver, te amará como yo. Ay, Dios mío, Buki, señor, que nos trae estos recuerdos hoy miércoles. Que vamos de feriadito de verano y nosotros ahí, ustedes, con esas canciones que tocan el alma. Gracias a nuestro Buki por traernos esos momentos increíbles al escenario, por demostrarnos su talento y, por supuesto, gracias a Sudagrip por hacerlo posible, que gracias a ellos disfrutamos la canción de hoy en el escenario de los sueños.